La herí y me dio mucha lástima. Quiero ponerle una medicina. Deje esa pobre paloma en paz. Ella sola se va a curar y sanará pronto. ¿Por qué lloras? No es nada, hijo. Algo en el ojo. Dámela, mi amor. Yo te la curaré. Pues, Alfredo. Mande. ¿Quieres conocer la capital? A lo mejor. Pero no. ¿Te gustaría estudiar allá? No, mamá. Lo hice. Pero ya me arrepentí. Ahora todo lo que quiero es verla volar y... ¿Y qué, mi amor? ¡Y jugar fútbol! Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba 6 horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste, me buscan los... Hola, ¿qué quieres? ¿Dónde es tu papá? ¿Para qué lo buscas? Vengo de parte de don Pablo para entregarle algunas muestras de calzado. Hola, muchacho. ¿Qué es lo que traes? Traigo unas muestras del calzado de don Pablo. A ver, vamos a ver qué es lo que me mandó don Pablo. Aquí están las listas. Oye, ¿qué tanto escribes? Si no te he hecho ningún pedido. Eso ya lo sé. Dile a don Pablo que no me interesa el lote. Ni siquiera esas botas. A ella le gustan. Una cosa es lo que piense ella. Y otra lo que piense yo. Fermín, Tania. Ya, ahora vamos. Nos llama tu madre. ¿Qué coraje me da a mí contigo? Yo que ando descalzo y a ti que te gustan las botas de charro. Donde mandan las mujeres no hay nada que hacer. Ella salió ganando. Dile a Pablo que me quedo con el lote. Gracias, don Pablo. Ándele. Vámonos, cepillo. No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba caballo. ¡Qué coraje! Oye, ¿y las botas? ¡Ah, esas! ¡Yo se las regalo! Estaba descalzo. Era con la que iba a comprar mis zapatos de fútbol. ¡Las botas de charro! Te andaba buscando, hijo. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Tu tarea? Ay, no, mamá. ¿Cómo crees? Eso me quita mucho tiempo. ¿Entonces qué escribes? Ay, pues cosas, tú sabes, cosas. José Alfredo, por favor. Ya tengo bastante con que Nacho, tu hermano, no ha querido estudiar, ¿eh? Ay, mamá, ya sabes que a mí no me gusta estudiar. ¿Ah, no te gusta? No. Pues ni modo. Te guste o no, vas a tener que estudiar mínimo hasta 6.º año. Ay, ¿y para qué? Si ya sé escribir. ¿Cómo que para qué? Pues para que seas un hombre importante. Pues lo voy a hacer. Voy a ser futbolista. ¡Ah! ¡Qué bien! Así que te piensas ganar la vida a patadas, ¿no? Pues no. También voy a ser compositor y voy a triunfar. ¿A triunfar? Pues sí, antes de que triunfe, vamos a hacer la tarea. ¡No! ¡Muchacho, este lo voy a castigar! ¡Faltaba más! ¡No! ¡Déjeme ahí! ¡No, mi pelota! ¡No, señor! ¡No te castigamos! ¿Por qué? ¡No, no pude ser algo grande por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña.
no pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo, un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. No sé ni escribir mi nombre, yo no entiendo los letreros, soy de este mundo el más pobre, hijo de Pedro el Herrero. Es una injusticia. ¿Qué pasó? Pero estás loco. Verdugo, ¿por qué le tocas? Por malo. Malo tienes el cerebro tú. Pero estuvo muy bien. Vendido, acepta su número. Bravo, lo hiciste muy bien, bravo. Señoras y señores, continuamos con nuestro alero. A la hora del aficionado. La escuchamos con todo gusto y suerte. Gracias. Se me ocurre qué locura imaginarte de mi vida único dueño y entre sueños abrazarte, qué locura. Ya estoy cansada de tus inventos. Prometes y prometes y no cumples. Eres un mentiroso. Pero no te enojes, Panuchita. Te juro que es una mala racha nada más. Pero mira, algo se va a arreglar. O se arregla lo del fútbol o lo del trío. Y donde algo salga bien, bueno, te juro que hasta te reconozco al niño. ¿Cuál niño? Pues el que vamos a hacer esta noche, ¿o qué? ¿No vamos a hacer nada, o qué? Mira, Panucho, conmigo no te andes con esos jueguitos, ¿eh? Porque yo sí te pato toda la crisma. Pero no te enojes, Panuchita. Es una broma, pero ¿no te gustaría ir al cenote sagrado de excursión esta noche? No tiene sentido del amor, digo del humor. ¿Qué? Está enojada mi chacmol. ¡Buenas! Hola, muchachos, ¿qué andan haciendo por acá? Pues aquí, rascándole la tripa para sacar para la papa. ¡Qué bueno que vinieron! ¡Lo estaba esperando! ¡Jeje! ¿Ya que vas con tus amigotes, ¿eh? No, mi vida, voy a ensayar. Si no, ¿cómo quieres que progresemos? Si no, me grites delante de la gente. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Todavía no acaban? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien. ¿Y qué? ¿Tienen hambre? ¿Quieren algo? Una sopita caliente para entretener la panza, ¿no? ¡Anita! Puchero caliente aquí para los muchachos. ¿Y quién va a pagar, ¿eh? Tienen crédito. José Alfredo, pónselos en la cuenta fantasma. Ahí van, y tú no digas nada. Por andar de financieros, los van a correr a los dos. Por algo soy el hijo del dueño, ¿no? Oigan, y hablando de finanzas, fíjense que anoche tuve un encuentro bastante desagradable con mi casero y mi guitarra se hizo salvaje. ¿Cómo que salvaje? Sí, se fue al monte de piedad. Tuve que empeñarla, pero a lo mejor la sacamos hoy y ensayamos, ¿no? No se preocupen. Ahí está la mía. Ahí nos la vamos llevando. Ay, gracias. Hágate el favor por aquí. Ahora sí se vendió el pulso. Siéntate, linda. Déjamelos, Ataulfo. Caballero, por gracias, favor. Gracias. Bienvenidos. ¿Se acuerda usted de mi amigo? ¿De cuál amigo? Ese que está ahí en la caja, mire. Es al que usted le tocó la campana. Bueno, es que es malísimo, ¿verdad, mi amor? Malísimo. 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 Aquí hacemos un puchero buenísimo. Ven, mi vida. No me diga. Vete por otro puchero. Este puchero es de parte de mi amigo, el de la caja. Oh, hombre, el de la campana. Sí, para usted, con mucho cariño, ¿eh? Me dolió. ¡Ay, condenado Carvajal, suertudo! ¡Qué bárbaro! Cada día para mejor, Carvajal. Sí, hombre. ¿Así cuándo voy a poder parar yo, hombre? No te preocupes, tú ten fe. En una de esas, por andar de lucidor, se avienta, se rompe una pata y le entras. Oye, no seas salvaje, es el mejor portero de México. ¡Esa tota! ¡Tota, la que tiene tu hermanota! No, la bronca la tengo yo. Tengo que esperar a que se rompa la pata alguno de los otros 22 para ver si yo le entro a jugar. Pues empieza a meterles el pie. Ya lo estoy intentando. Oye, al que le traigo unas ganas. ¡Jiménez! Acaba de entrar, ¿cómo se llama? Fernando Marcos. Me llama el entrenador, espérame. ¿Suertudo? Sí, señor. Te tengo varias noticias. Te quedas como suplente de arquero. ¿De veras? Sí, el sueldo son 200 pesos, pero de algo te han de servir. ¿A la semana? ¿Cómo que a la semana? ¿Mensuales?
Bueno, algo es algo. Oye, ¿qué pasa con Jorge, mi amigo? Él no se queda. No la muele. Para algo tiene que servir. Dele un chance, entrenador. Pues será de aguador, pero sin sueldo. Bueno, algo es algo. Gracias. Mira, ese es él. ¿Qué te parece? Pues yo no lo veo tan tímido ni tan poquita cosa como dicen tus papás, ¿eh? No, jugando es otra cosa, pero en la vida real es bastante tímido. Eso no es tan malo. Si lo quieres, decídete. Es que eso es lo que pasa. Y ni siquiera es que a mis papás les caiga en el hígado. Entonces, conocí a otro muchacho. Ya salió el peine. Oye, campeón, ¿ya viste? Te vienen a buscar y traen compañía. Sí, debe ser el sastre con todo y abogado, todavía le debo. No, hombre, es Laura y trae una chava, todo me cate. ¡Gol! Ahorita regresamos, vamos a mi arbolito, ahí sigan sin mí, ¿eh? Ahí vienen. Estoy bien contento, Panucho. Chavita es bien bonita y aparte me quiere un resto. ¿Y dónde dejas a la amiguita, eh? A ver si me la presenta, salimos los cuatro y hacemos un cuartaco, ¿eh? Hola, güera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, ella es Silvia. Mucho gusto. ¿Cómo está, Laurita? Qué gusto saludarla. Hola, mira. Él es el Panucho. ¿Es el qué? El Panucho, así me dicen mis amigos. Pero para las mujeres hermosas como usted, si quiere, puedo ser su Jorge Negrete. Es usted la Silvia más linda que he conocido en toda mi vida. Gracias. Y como te podrás dar cuenta, no es nada acelerado. Qué bueno que viniste. Ha sido una sorpresota, güera. Es que tenemos que hablar. Sí, sí, vayan, vayan. El tercero no estorbará. Vaya. Ahorita nos vemos. Vaya bien. ¿Familiares? No, solo amigas. Ah, déjeme decirle que hoy es el día de más suerte que he tenido en toda mi vida porque le he conocido a usted. Es una de las mujeres más hermosas que he visto en toda mi vida. ¿Qué te pasa, güerita? Veo que estás preocupada, como que andas triste. Sí, Fello. Y para que no crea que le estoy cotorreando, déjeme decirle quién soy para que sepa con quién está hablando, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Y con quién? Con el industrial más próspero en el futuro, desde luego, de restaurantería y culinarería yucateca. Estoy en tratos para traer la cochinita pibil ya enlatada y venderla aquí en el mercado de la Lagunilla, ¿sabes? Creo que es conveniente que nos separemos por un tiempo. ¿Separarnos? ¿Pero por qué, güerita? No quiero compromisos serios en este momento. Tengo mucho trabajo y quiero desarrollarlo bien. Yo nunca te he prohibido nada. Pero en el futuro, seguramente voy a ser estrella de cine. ¿A usted no ha visto bien mis ángulos? ¿No ha visto qué fotogénico soy? ¿No? Mire, este es mi mejor ángulo. Yo te quiero y te estimo, pero creo que no te amo. Tú me entiendes, ¿verdad? Laura, te amo. Todo lo que hago lo hago por ti, por darte lugar que te... Por favor, no insistas. No me hagas hablar más, ya lo he decidido. Entonces me dijo... Se va, Laura. Pero Panucho... Hasta luego, mucho gusto. Pero ¿cómo ya te vas? Bueno, adiós. Y recuerda que si nos ponemos de acuerdo con Fello, salimos los cuatro juntos. Hacemos un cuatro. Y acuérdate que no hay nada que no haga por ti. Parece una florecita sacada de un pantano de Chichen Itza, hija del paisán y del venado. ¿Ah, sí? Ay, sí. ¿Y cómo qué es lo que harías por ella, por ejemplo? Era por ti, mi vida. Te vi por atrás y te dije, hija del paisán y del venado, mi amor, ¿cómo así estás? Así que aquí, tú de conquistador, que a mí me haces que les traiga sus pinches tortas. ¿Qué dijiste? Bueno, su pinche lonche. Hable correctamente, no sea grosera, ¿eh? No te sulfures, Panuchita, por favor. Es que es una muchacha que es secretaria nueva en la Federación de Fútbol y le está explicando dónde estaba el estadio. Bueno, entonces vas y le dices a ella que te prepare tus panuchos. ¿Estás loca? Si la acabo de conocer, ¿cómo le voy a decir que me prepare panuchos? Bueno, pues entonces vas y que te los prepare tu madre. No te sulfures. Porque conmigo, chiquitito, por ya favor, no cuentas. Mi vida. Y eso es para ti. Mi vida. ¡Buen provecho! No te enojes, mi vida. Mi amor, Panuchita. No le pusiste crema a las tortas, Panuchita. ¿Qué hubo? Hola. ¿Y a ustedes qué les pasa?
¿Por qué cerraron tan temprano? Estamos de luto. ¿Qué no ven que a él se lo cortó su novia y a mí se me fue la yucateca? ¿Cómo se ve que nos traen heridos, verdad? No seas idiota. Lo que pasa es que ¿dónde diablos voy a conseguir otra mesera? Ah, bueno, si se trata de mesero, pues aquí estoy yo. Óyeme, no. Te me rebajas de categoría. Necesito el dinero y estando en la caja, pues no se gana mucho. De cajero es un puesto más importante, Fello. Te juro que necesito el dinero, Panucho. Y además, pues, los clientes dan muy buenas propinas. No, estás loco. Mira, ya cállense. Aquí vinimos a hablar de negocios. No, el que está loco eres tú. Yo estoy viendo por mis intereses. Fello, nuestros intereses están en las guitarras y aquí, en tu garganta. Además, ya les tengo una chamba. ¿Chamba? Pero eso sí, tenemos que ensayar, porque nos hace falta. Sí, yo creo que debemos de formalizar este asunto. Organizarnos bien, formar un cuarteto. Nosotros somos el trío y Fello es el solista. José Alfredo Jiménez y los Rebeldes. ¿Suena bien? ¿Y el que se raje? Que chifla su Mauser, ¿no? Sale. No, un momento. ¿Y qué vamos a hacer con Rábago? Oye, que vaya con nosotros de todas maneras. Él puede ser nuestro administrador, nuestro manager, nuestro correbay dealer, nuestro gato y hasta nuestro chofer, porque es el único idiota que tiene patas de hule. Óyeme, no, ¿eh? ¿No quieres ir? Bueno, sí, pero de manager, no de idiota. Es lo mismo, ¿aceptas o no aceptas? Sí. Trato hecho. Trato hecho. Eso sí, les vamos a pedir un favor. Como andamos bien heridos el José Alfredo y yo, nos tenemos que ir a dar una serenata. Esta noche le doy serenata. No me importa perder o ganar. Esta noche le canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar. Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida que morirme juntito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos: o lograrla o dejar de vivir. Muchas gracias por la serenata, estuvo bien bonita. ¿Y la señorita Laura? Salió con la señorita Silvia. Y también los demás se fueron. Y nosotras nos quedamos solitas, qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bueno, pero por favor no le vaya a decir a Laura que le traje serenata. Ay, no se preocupe, nosotras somos bien discretas, ¿a tú? Y por favor no le digan tampoco a la señorita Silvia, ¿eh? Oiga. Por si las dudas, yo voy todos los días al pan a las 6 de la mañana y descanso los domingos. Y yo voy a las 12 del día por las tortillas y descanso los lunes. Y... Pero resulta que yo los domingos a las 9 de la mañana voy a misa. Y los lunes a las 6 de la tarde voy al catecismo. Así es que allá nos vemos, ¿eh? Vamos, mana. Pero no nos dijo en qué iglesia. ¡Ay, no le hace! ¡De todos modos, vámonos! ¿Por qué me dejan solo en la casa? Me dio cara de perro. Por celos y recuerdos me estoy volviendo loco y siento que me olvidas cada día un poco. Estamos tan distantes el uno del otro. ¡Suegra! ¡Ya llegamos! Que si no te recibe tu madre, nos casamos. Mira, nada más. Aquí la que no cojea, abuela. ¿Y ahora qué demonios hacemos? No lo sé, pero yo pensé que esta mera fiel la conocí apenas hoy ya me está engañando. No me haya velado. Ay, sí. ¿Entonces qué? ¿Se las partimos? Hasta luego. ¿Hacemos? Hasta luego, buenas noches. Pues sí, se las partimos, viejas desgraciadas. No queda otra. No, por favor, Fello. No, Rábago, no, espérate. ¡No, con las guitarras, no! ¡Sí, con las guitarras, sí! ¡Rágase el en do mayor! De
De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¿Tu nombre? Ángel Vargas. ¿Tu nombre? José Luis Jiménez. Valentín Ferruca. José Alfredo Jiménez. Enrique Ferruca. El Panucho. Perdón, Jorge Nick Teján. ¿Y ahora este por qué te vistieron de domador de circo? No seas idiota, hombre. ¿Qué no ves que ahora me tocó del otro bando? Les digo que este es macho calado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué chistosos, ¿no? Ustedes con rifles y nosotros a morir acribillados. No, hombre, lo que pasa es que es la batalla del 5 de mayo y nosotros somos los héroes. No, 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 ¿cuáles héroes? Al contrario, muéranse luego, luego. Así los pueden volver a llamar. ¿Qué no ves que no les han visto las caras? ¿Estás loco? Si no nos han visto las caras, ¿cómo nos van a hacer stars? Él tiene razón, venimos a ganar una lana y eso es lo que importa. Claro. Entonces, ¿hay que morirse? Sí. Tan joven y sin haber amado. ¡Posiciones! ¿Qué dijeron? Que yo creo que ya están dando desayunar. ¡Corran, corran! ¡Papá, tengo una concha! Señores, va a ser toma, ¿preparados? Tienen fuego para mil efectos especiales. Todos los jugadores. Se me van para allá a la primera posición. Yo les indicaré cuándo con un disparo va a iniciarse la batalla. Colóquense de una vez para esa posición, vámonos. ¡Órale! ¡No! ¡Cámara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Listos! ¡Acción! ¡Corte! ¡Corte! Ya me echaron a perder la escena, señores. Por favor, ¿no entienden? No bien todo, qué barbaridad. No ponen atención a lo que se les dice, muchachos. Es que me dieron a mí primero. ¡Cállese! ¿Para qué te caíste? ¿Para qué te caíste tú? ¡Repítela, Chucho! ¡Otra vez! ¡A la primera posición de tiro! ¡Ahí remaste! ¡Ahí remarca la escena! No, por aquí pasó un perro, hombre. ¡Me cierren! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ahí! ¡Cállense! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Seguimos los talleres! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Oye! ¡Maravilloso! ¡Qué buena escena! Pero, Chucho, vamos a tomar otra como protección. Muchachos, pasó? Pongan atención todos. El director los felicita. Quedó muy bien la escena. Nada más que se va a remarcar, ¿eh? ¡Listos! ¿Qué quiso decir con eso? Creo que otra bomba. Antenoche fui a tu casa. ¡No, esa, no! Entonces, oiga, no entendí qué es eso de se remarca. Se repite la escena. ¿La vamos a hacer otra vez? Muchachos, me acaban de pagar.
115 pesos con todo y tiempo extra, ¿eh? ¡Esa es una friega por tan poco! Bueno, pero no se preocupen, todavía hay otra chance. Necesitan extras y dobles para la película de Campeón sin Corona. ¿Tú te animas, Fello? ¡Estás loco! Es el único idiota que no les tocó ninguna bomba y salió bien librado. Bueno, lo que pasa es que a ustedes les falta un poco de categoría, experiencia. ¿Mesero? ¿Qué mesero ni qué mesero? Ya párele, ¿qué párele? ¿Qué diría tu padre? Él siempre quiso que todos sus hijos tuvieran una carrera. ¿Carrera? Yo tengo una carrera. Soy compositor y me va a ir muy bien. ¡Ay, no sueñes, Fello! Si sigues así, nunca vas a salir de una fonda. Ostras, Alfredo va a triunfar, lo sé. Lo dudo, aunque lo dude. ¡Ay, no seas pesimista! Ah. Tú deberías ponerte a estudiar. O vete a Salamanca a ver si ahí consigues un trabajo. Sí. Tú lo que quieres es que todos nos freguemos trabajando mientras tú sigues ahí de gran maestro de música, ¿verdad? Mira, mesterito. Dame tu autógrafo. Te lo voy a dar, pero en el hocico, por favor. ¡No, no, no! ¡Ya me quieres cargar! ¡Alto, vital! ¡Que te abarazo! ¡No me metas! ¡Maldice! ¡Por favor, muchachos! ¡No le des más problemas a su madre! ¡Siéntense a desayunar! ¡Ándale! ¡Pues este! ¡Ándale! ¡Tocan! Voy a ver quién es. ¿Quién es? ¡La leche! ¡Pásele! ¡Pásele, señor Antonio! Venimos a ejecutar una orden de desahucio. ¡Mamá! Hoy mismo nos vamos a lanzar. Adelante, señores. Pásenla, muchachos. Véngase, señor Antonio. ¿Dónde? ¿Dónde está la señora Jiménez? Aquí estoy. Buenos días. Buenos días, señor Gómez. Señora Jiménez. Santos y buenos días. ¿Tiene usted 3 minutos, o sea, 180 segundos, para desalojar el inmueble? Señor Gómez, ¿qué le cuesta esperarme un poquito? No es tanto lo que le debo. ¿Qué no es tanto? 4 meses, 4. Procedan a desalojar el inmueble. No, un momento. Si para hoy en la tarde no tenemos el dinero, nosotros mismos desalojamos. Ese es mi hermano, y si él lo dice, yo lo sostengo. Él sabe lo que dice. Oye, en verdad que es de mentiras, ¿no? Sí, hombre, porque no te... ¿Quién tiene cara de que lo toma muy en serio? Tranquilo, no te preocupes. Esto es de película. ¿Ah? Es la pura finta. Mira las cámaras, mira. ¿Dónde? Han ser cámaras escondidas. No se preocupe, compadre. Pero no se lo deje llegar, ¿eh? ¿Por qué dice eso? Porque ojalá el campeón sepa que es de mentiras. Si no, lo van a poner como camote de Puebla, bien morado. ¿Más? Mira cómo quedé de la peliculita, las explosiones esas. No, yo digo morado de la cara. Te van a emparejar la fachada. Hombre, cállate, no seas alado. Todo está arreglado. Además, esto es para la película de Campeón sin Corona. Tú vas a ser a David Silva. Tú eres el campeón. Seguro, el 1-2 y ya tú. Entonces es de mentis, ¿verdad? No, hombre, claro que sí. Además, sí. Ya te dije que todo está arreglado. Y además, aguántale 2 rounds. Por otro lado, piensa en los 180 pesos que nos vamos a llevar. Sí, pero por si las moscas, no te le acerques, compadre, no te le acerques, ¿eh? Ahora, véngase. Quiero una pelea limpia, no pegar abajo del cinturón. Si alguno de los dos llega a caer, el otro se retira a la esquina neutral. Que conte, ¿eh? Tense la mano y buena suerte. Gracias, señor. Me guiñó el ojo. Sí, a lo mejor es que es del otro Laredo. No, hombre, no seas baboso. Eso quiere decir que está de acuerdo. Compadre, por favor, no se lo deje llegar, ¿eh? No se lo deje llegar por nada del mundo. No me hable con la boca llena, ¿eh? Y cuidado, ¿eh? Sigue atacando. Sigue. ¡Atárrate! 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 ¡Que presente
Bien, compadre, si ni lo tocó. No, porque no me ha alcanzado. ¡Va a matar! ¡Va a matar! Oiga, amigo, óigame. Pelié, levántese y pelié. Recuerde que usted es campeón sin corona. ¿Y qué tal si me pega muy duro? Chito, la derecha, la derecha. No seas menso, estamos peleando muy bien. ¿Estamos? Claro, es demente, es película, es película. Tú aguanta, Pillo, tú aguanta. Aguanta, ¿eh? No, miren, te le acerques. Sí. Mire, no hay bronca, es película. ¡Órale! 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 Él lloró, ¿cómo no se lo dije?, por la victoria y maldijo su destino. Porque conquistó ¿cómo? La gloria. Son 34 pesos. Bueno, al fin que a nosotros ni nos gustaba vivir aquí, ¿verdad, Cuca? Ni a mí tampoco. Bien. Vamos a ayudarlos a desalojar todo. Todo va a cambiar. Lo juro. Sí, hijo. Todo va a ser distinto. Aquí hay 120, sobran 20. 4 más 5, 8, 9, sobra uno más. Ah, caray. $1. No, ni lo conocen, se va a hacer bolas el contador aquí. Pásele, don Andrés, pásele, por favor. Está usted en su casa, en su sirena. Muchachos, don Andrés Huesca, de los Ríos Costeños. José Alfredo, ¿quién crees que está ahí? Andrés Huesca, el de los Costeños. ¿Qué? Ve a verlo, Andrés Huesca, el de los Costeños. Ve a verlo mientras yo le sirvo este pan de bueyes. Óigame, ¿cómo que bueyes? No, eran unos huevos de bueyes que pidieron otra mesa. Mire, él es el muchacho del que tanto le he hablado, José Alfredo Jiménez. ¿Cómo está? Mucho gusto. Es de Guanajuato, de Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia, ¿eh? Bueno, ¿y qué se van a tomar? ¿Qué le parece una cervecita helada, don Andrés? Sí, está bien. ¿Sí? Yo invito, con permiso. Hombre, ya verá este muchacho. Tiene unas canciones, pero qué composiciones. De esas que le llegan a la gente muy hondo, que a fin de cuentas, pues es lo que le gusta. Arde, ¿qué pasó con mi arroz con leche? Mire, échese estos huevos que son más nutritivos. ¿Pero cómo huevos? ¿Y aquí lo conociste? No, lo conocí en una fiesta. Pero además han formado un cuarteto sensacional con los muchachos, con Enrique y con Valentín. También con el loco de Panucho. Ah, ya no llego, señor. Les dejo unos panuchos. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué servicio? Se acabaron los higos en la cocina de puro higo de la guayaba. Le tengo que decir, ellos claro que no lo hacen por necesidad. Ellos cantan por, como dicen los gringos, por hobby. Aquí están. Gracias. Aquí tienen. Gracias. Siéntate, compositor, siéntate. ¿Y tienes muchas canciones? Más o menos. Bueno, en realidad escribo todos los días y pues así vamos haciendo el repertorio. ¿Qué clase de música compones? De todo un poco. Rancheritas, bolero, guapango y uno que otro corrido. ¿Y por qué no te cantas un bolerito? O mejor una ranchera. ¿Así nada más? Sí, solo para conocer la canción. Anda, anda, nosotros te acompañamos, muchachos. Vengan, vamos a acompañar a José Alfredo. ¿Qué les parece la segunda parte de ella? Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Ahorita ya no sé si tengo fe, ahorita solamente ya les pido que toquen otra vez la que se fue.
Corte. Muy buena. Voy a checar la grabación. La verdad es que tenemos un problema de liquidez económica. Estamos tan brujas que no tenemos ni para el vestuario. Pues ahí tenemos unos que nos regalaron, pero la verdad están regachos. No, ¿y los zapatos? Ah, cada vez que me pongo esos zapatos, bueno, mis callos me hablan. ¿Y qué te dicen? Aflójame las agujetas, güey. Bueno, tal vez con lo que hemos juntado de las tocadas alcance. Claro que alcanza, pero alcanza para comprar uno. ¿Uno? Pues sí, uno, pero muy bueno. Total, ahí se lo van turnando. Mira, Leonardo, que es todo un estuche de monerías, ya se las ingeniará para hacer algún truco fotográfico. Pero eso les va a salir más caro. ¿Por qué no buscan en la lagunilla? Ahí siempre hay cosas más baratas. No, yo tengo una idea mejor. Tengo un amigo que trabaja en una tintorería donde los mariachis llevan su ropa a lavar. ¿Y eso de qué nos sirve? ¿Cómo que nos sirve, por favor? El amigo mío puede rentarnos la ropa por debajo del agua, dándole una corta feria, ¿me entienden? Esa puede ser la salida. Vaya, hasta que tienes una idea inteligente. Qué lindo que ya les está yendo bien en Salamanca. Sí, hijos, quieren que nos vayamos con ellos. Mi vieja linda. Queriendo a todos sus pollitos bajo sus alas como gallina. Tía, por favor, escríbeles y diles que me está yendo bien, aunque sea de mentiritas. Hijo, pronto no será de mentiritas. Gracias, hermano, muchas gracias. Hermano, yo puro corazón. De moronga, yo lo sé. Y acuérdate que vuelvan las orcudas golondrinas aquí al balcón. Regresarán, te los vamos a cuidar, no te preocupes. Acuérdense, hay que regresarlos hoy mismo temprano, porque mañana los tienen que entregar, hay que plancharlos y lavarlos. Y pensar que son para una película de Pedro Infante, imagínate. Pero están padrísimos, Apolo. Eso sí, lo único malo es que huelen a chivo, pero cuando se los ponga el champiñón van a oler a búfalo vivo. ¡Órale! ¿Listos? Bien. Por el momento es suficiente. Ah, qué bueno. Ya tenemos bastante material. Ya me dolió la rodilla. Oye, ¿y las fotos del otro día cómo salieron? Perfectas. Si salgo yo en la foto, tienen que salir perfectas. ¿No ves mi perfil griego? ¿Griego? ¡Maya! Celia se los va a enseñar. A mí que me las enseñe primero. A mí primero. Con calma. Pero no demasiada calma. Acuérdense que tenemos que entregar los trajes hoy mismo. Vamos a verlas por estatura. Yo primero estoy al último. ¡Ay, hijo! Cállate, champiñón. Madre. Salí movido, mira. ¿Te pareces a Tito Guízar? Rábago, ven, te tengo una copia del disco. Perdón, con permiso. Celia, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, señorita. Hasta luego, que les vea bien. Hasta luego. Gracias, señora. Disco. Muchachos. ¿El disco? ¿Echaste el disco, muchachos? Hasta luego. Hasta luego. Algo se puede adelantar, ¿no? Pero desde luego que sí. Todavía tenemos tiempo de ir a la XCW. ¿Ahora? Pero desde luego, todavía hay gente. Pues ¡vamos! ¡Vamos! Les quiero pedir un favor. El que usted guste, sí ha sido la única persona que nos ha dado crédito. Es que el sábado es cumpleaños de mi hermana y quisiera que le trajeran serenata. Uy, por usted, lo que pida. Gracias. Con permiso, gracias. Cuento con ello, ¿eh? ¿Es cumpleaños de su hermanita, la de amarillo? Sí, de ella, pero es una sorpresa. Cuente con ello, por favor. Con permiso. Buenos días, buenos días. No, puede pasar. Tenemos una audición. ¿Sí? ¿Tiene cita? No, señor, no tenemos cita. Pero en cuanto sepa que estamos aquí, nos va a dejar pasar. Pregúntele. Dígale. No hay problema. En cuanto sepa que estamos aquí, pasamos. ¿Sí? Buenos días. ¿Tus nombres? Benjamín Rábago, representante del cuarteto de José Alfredo Jiménez y Los Rebeldes. Sí, Martita. Aquí está el señor Rábago, que quiere hablar con el patrón. Martita. Sí, dice que es el representante de... ¿Cómo dijo? José Alfredo Jiménez y Los Rebeldes. Nosotros tres somos Los Rebeldes. Yo soy José Alfredo. José Alfredo Jiménez y Los Rebeldes. Está bien. Se los diré. Pasen, muchachos. Que regresen otro día o llamen para hacer cita. ¿Cómo? Mi teniente. Yo lo conozco, pero él no me conoce
a mí. A lo mejor se acuerda. No, eso está prohibido. Y por favor, no insistan. Nosotros también tenemos mucho trabajo. Jefe, ya ven. Denos una mano. Le juro que le va a gustar mucho nuestro disco. Bueno, pues lo único que puedo hacer es recibir el disco y que lo vea uno u otro. A ver qué pasa. ¿Qué hacemos? Hombre, dejen nuestro material al señor. A ver qué puede hacer por nosotros. Está bien, se lo vamos a dejar, pero por favor, se lo encargamos mucho. Es el único que tenemos, señor. Sí, porque quíralo como si fuera su hijo, por favor. Quíralo como si fuera suyo. Sí. Y luego nos lo devuelven, ¿no? Échelo, camarita. Muchas gracias, señor. ¿Usted es de Champotón? No, que perdón. ¡Ah, qué mentira! Principiantes. ¿Creen que lo que hacen es lo mejor? Tú dijiste que lo ibas a ayudar. Pues para quitarlo de encima. Yo me quedo con el disco. A lo mejor es bueno. ¡Ah, qué sueño! Si fueran buenos, los hubieran recibido. Como nadie en la vida lo haya dicho. Rápido, hay que entregar los trajes. Hay que lavarlos y plancharlos. Ándale. Mañana los usan. ¡Ay, el sombrero! ¡Órale, usted! ¡Ahí están adentro! ¡Órale! ¿Qué hace allá adentro, animal? ¡Hombre, pues vine por las corbatas! ¡Pero rápido! ¿Cómo eres, idiota? En lugar de champiñón te voy a poner el caracol por baboso. ¡Carga algo, anda! ¡Carga algo, anda! Perdone, ¿está Pedro? El Brieto Acrut está, pero no está. ¿Qué dijo? No sé qué dice. Sí, porque la acabo de correr. Me la hizo un muina, pero grande, no justo esto. ¿La corrí? No la friegue, ¿pero por qué lo corrió? Por prestarle los trajecitos. Oiga, pero eso no es justo. Total, ahí están sus mugrosos trajes. Soy mexicano honrado, vengo a trabajar al país, católico, apostólico, romano, para que este Brieto me haga un coraje de ese tamaño. No justo. Oiga, momento, está bien que esté enojado con él, pero ¿por qué lo insulta? ¿Por qué le dice Prieto? Porque así se apellida, se llama Pedro Prieto. Sí, soy Pedro Prieto. Ah, caray, perdón, yo sabía que eras Pedro, pero no te conocí el Prieto. Bueno, perdónelo ya, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, pero por favor, que esto ya no se vuelva a repetir otra vez, hombre. Se lo juro por su madre. Mira, júramelo por el tuya. Se lo juro por la suya, mejor. Bueno, está bien así, ya jurándolo por el madres, las perdono. Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por donde quiera que voy, te miro. Y ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe y yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? De llorar de angustia, dime, paloma, ¿por cuál me voy? Felicidades, señorita Paloma. Gracias. Palomita, ya gracias. Sabe lo que se le desea. Gracias, Palomita. Las mañanitas que cantan. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Agradezco mucho que hayan venido. Es lo menos que se merece, señorita. Gracias. Tiene mi paloma. Paloma.
Usted sí que tiene un nombre poético. ¿Por eso lo puso en la canción? Por eso y porque pienso seguir usándolo. ¿Por qué no nos tuteamos? Si me lo permite. Claro. ¿Has compuesto muchas canciones? Más o menos. La verdad es que apenas empiezo. Falta que la gente las conozca. Aunque no sé si les vaya a gustar. Y la gente las seguirá cantando. Cuando te hablen de amor y de ilusión. ¿Sabes, Paloma? Eso es lo que más miedo me da. Que mis canciones se pierdan, se olviden. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Que se las lleve el viento. Tendrán éxito y las cantarán por todo el mundo. Ya verás. No, no sé. Y si quieren saber de tu pasado. De todas las radiodifusoras nos han corrido. Y solamente en la XX nos dieron una oportunidad. Dijeron que volviéramos la semana entrante. Verás que les van a ofrecer algo. Yo no sé nada de música, pero me lo dice el corazón. Que no sabes llorar. Oye, Galán, la gente quiere más canciones, ¿eh? ¿Por qué no aprovechamos aquí que no nos tiran piedras? Vamos, tus amigos te llaman. Tú sí que eres bien bonita, Paloma. Y hoy estás más bonita que nunca. Gracias. Paloma, ¿podemos volver a vernos? Si me prometes no portarte como Gavilán, sí. Te lo juro. Corrimos con una suerte sensacional. Vamos invitados al programa de televisión de Don Pedro Vargas. Ay, sí, cómo no. Hay algo más importante. Conseguí que nos contrataran para cantar en una boda. ¡Vamos a cantar! Nos van a pagar 700 pesos por 6 horas. ¿700 pesos? Sí, además, con eso vamos a poder pagar los trajes. Oye, oye, ¿cuándo es eso, mano? Ese es el problema. El mismo viernes. Mira, si nos pagan, cosa que yo ya veo en chino. De todas maneras, no va a dar tiempo de ir a comprar los tacuches para la tele. No, no, momento. Claro que sí nos da tiempo, sobre todo si podemos conseguir un préstamo financiero. ¿Cómo un préstamo? Para eso necesitamos dar garantías. Pues las damos. Claro. Damos en garantía el restaurante del Panucho Mayor. Hombre, me parece bien. No seas idiota. Vamos a dar en garantía el automóvil aquí del Rabanito. Óyeme, no, ¿eh? ¿Cuál rábano y cuál automóvil? Mi taxi nadie lo toca. Siempre te hace falta la cucaracha de este. Se los dije. Si la movilidad es indispensable. Sí, pero era la única manera. La tele la ve mucha gente y además es buena promoción. Sí, cómo no. Y además con las baches que traemos, parecemos el charro negro y sus secuaces. Mira, con lo que ganemos hoy, la desempeñamos y punto. Ay, ojalá y nos vaya bien. Mira, con 20 canciones la hacemos. ¿Cuántas? Con 20. Si quieres que te olvide, méteme 3 balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después, por amor, declárate inocente. Sí, bueno, ¿qué va a celebrar con este niño tan flaco que me tocó? La que te espera, cuñadito. ¡Silvia! ¿Qué pasó, tónico para la risa? ¿Lo tienen al final? Perfecto. Siéntense aquí, ¿qué pasó, gallo? ¿Cómo estás? Porque soy superior con mi cariño. Al amor que te traigan entre todos. Si vas atrás del mar. Atrás del mar. Todo lo que dañe la salud es bueno para celebrar. Óyeme, pero tú se estás celebrando en grande. Salud. Salud. ¿Salud?
por el gusto de estar con vos, porque no sé qué desastre sería. Cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor. ¿Ya vieron que ahí está Silvia? Ay, los cuates de la bronca de la serenata del otro día. Con razón sus caras se me hacían conocidas desde hace rato. ¿Y ahora cuál nos echamos? A Silvia. ¿Qué? A Silvia, que saludarla está. ¡Hola! ¡Uchi! Te ves mucho mejor que cuando te dejaron como novia de pueblo. Gracias, Silvita. Vestido y alborotado. Ya está volando la gallina. ¿Y qué pasó contigo? Yo todavía estoy solterita. Y estás hasta las manitas, chulita. ¡Regresa a la mesa! ¡Ay, no, que la pata no la jale! ¡Vámonos! ¡Estoy hablando con un amigo! ¿Qué no oyes que te estoy tronando los dedos? ¡Vámonos! Oiga, amiguito. A mí no me truenan los dedos. Mire, no me truenan. Mariachi de segunda. De segunda, pero no para tu bazar. Sí, escuchaste bien, mariachi de segunda. ¿Que no sabes que billete mata a carita? ¿Tú llamaste aquí al capitán de meseros? Capitán de meseros, ¿que no sabes quién soy yo? ¿Pues quién eres, Tuntún o qué? Soy el hermano de la novia. ¿Ah, sí? Pues yo soy karateca, fíjate. Karateca son ellos. Vámonos. Ay, déjame en paz, idiota. ¿Ellos son karatecas? Es que me entendió mal, joven. Yo dije que era cara azteca, no karateca. Soy naconauta. Para eso me gustabas. Déjelo. No le peguen al perro cuando esté amarrado. Ahorita vengo, voy al baño. Diez, 20, 25, 40, 60, 85, 90, 10, 220. No, si te los dije, cuando las cosas se hacen bien, todo sale, pero... ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Venga, la vera! ¡Abajo la ropa! ¿Cómo la ropa también? Oye, no sean abusivos, ahí está la lana ya. Ahí tiene la lana, la ropa, no puedo quitármela porque no tengo calzones, señor. ¡La ropa o se mueren! Está bien, muchachos, es preferible que nos encueren a que nos entierren. Pero, bueno, pues como dijo el chinito, tú primero, ¿no? Mira que confundirnos con jotos exhibicionistas. Madre, si nos acusaron de falsa la moral, es un atentado esto contra la Liga de la Decencia. No, y aparte, perdimos la oportunidad de la tele. Y perdimos hasta nuestros instrumentos y nuestra ropa. Sí, y mi carro. Bueno, al menos hay algo que no perdimos. ¿Qué? La honra. Tú porque no te clavaste los rosales. Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares. Y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo yo al amor que quiero. Y solo el mar me contesta, ya no llores, marinero. Destino.
ay amor de mis amores, te vengo a cantar mis coplas, ando llena de ilusiones y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas que traigo dentro del alma. Sentir mis besos y yo he de sentir los tuyos y hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos. Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos. A la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. Vivo, hermano, tenemos otra oportunidad. Queridos hermanos, nos reunimos hoy en esta iglesia para darle gracias a Dios por todos los beneficios realizados en nosotros. Y el Señor también nos recuerda en este momento aquel texto evangélico de San Juan. Y haciendo como una cosa de cuerda, una vez más, queridos hermanos, de su rayo este texto evangélico, estamos en este lugar, encuentro de Dios con los hombres. Paloma, guardemos, respetemos este lugar para que Dios nos hable y nosotros respondamos a ese llamado. Le pregunté si me querías. Paloma, perdón por la tarta, pero es que tuvimos una cita. Probablemente hoy en la tarde debutemos en radio. Ay, ay, gracias a Dios. Cuando se reza no se platica. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Mamá, ven. Es José Alfredo. Creo que está cantando tu hermano, ven. Sí, sí es, sí es. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que... ¿Qué pasó con el té? Pues el té se va a esperar. Y sus amigas también, porque estamos escuchando al joven José Alfredo. Y a su amigo el Panucho. Tanto, ya has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. ¡Ese es mi bello! Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto.
solté la rienda. Hola. Hola. ¿Desde cuándo llegaste? Desde anoche. Pero quedamos aquí a las 8. Sí, pero tenía ganas de verte desde anoche. Toma. Ay, qué linda, gracias. Fue realmente bonito el programa de ayer. ¿Sabes? Creo que cantaste mejor que nunca. Canté pensando en ti. ¿De veras? Te lo juro por Diosito. ¿Sabes? Tuvimos muchas tensiones. Si no salía bien el programa, pues no nos contrataban. Traigo algo para ti. ¿Para mí? Toma. Es una canción. Quiero que la guardes para ti sola. Se llama Paloma Querida. Cuatro caminos hay en mi vida. ¿Aceptarías que siguiera el tuyo? Es preciosa. ¿Aceptarías? Claro que sí. Creo que tengo algo. Fuiste de mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. ¡Huesca! Esa me gusta, esa se graba. No, don Mariano, este material es nuevo. Mejor, es precisamente lo que necesitamos, algo nuevo. Te escuchamos por radio, por eso te llamé. Tú síguele y síguele. No te detengas por nada. Vas a triunfar, José Alfredo. Pase lo que pase, síguele. ¿Por qué ese entusiasmo tan repentino? Era algo que quería decirte. No lo olvides, hermano. Aunque no nos volvamos a ver, no lo olvides. Sigue luchando. Hasta pronto, Nacho. ¿Qué pasó? ¿No era nada serio? No, solamente Nacho. Quería felicitarme. Ah, qué bueno. Ello. Ello, apúrate, tenemos que ir a la RCA, Víctor. El señor Huesca nos espera y el director artístico quiere hablar contigo. ¿A la RCA, Víctor? Sí, vamos. Puyol, encárgate del restaurante. Vamos, no. Vamos a la RCA, Víctor, porque se echó a perder una grabación y se las vamos a arreglar porque no saben qué hacer sin nosotros. Anda, vamos. Hola, soy José Alfredo Jiménez. Mucho gusto. Escuché una canción de usted que me gustó. La voy a grabar. ¿Qué le parece? Pues nos parece muy bien, porque usted donde pone el ojo pone la bala y donde pone la canción pone el éxito. Ojalá esta vez sea así. Ojalá. A ver, José Alfredo, venga al piano y cántenos alguna de sus canciones. ¿Sabe, don Mariano? Es que José Alfredo no toca el piano. Huesca, préstale una guitarra. Hay otro problema, don Mariano. José Alfredo tampoco toca la guitarra. Bueno, ¿y cuál instrumento ejecuta usted? Pues instrumento, ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Y cómo diablos compone? Pues así, de silbidito. Buenos días. ¿Me comunica, por favor, con el señor Eulalio Ferrer? Paloma Galvez. ¿Eulalio? Bien, gracias. ¿Y tú? Mira, tengo un amigo que es compositor y quiero presentártelo. ¿Has oído ella? ¿El jinete? ¿Hoy mismo? ¿La que se fue? Sí, José Alfredo Jiménez. La próxima semana. ¿Cómo podría localizar a Jorge Negrete? 151, sobra uno. Pero si quitamos la hoja, sobra todo. Y así no nos hacemos bolas. ¿Sí? La sirenita Platillo Yucatecos. ¿Quién? Ay. ¿Serio? ¿Es usted? Sí, don Jorge, es un honor saludarlo, claro. Ah, claro, sí. Oh, sí, claro que aceptamos, sí. Sí, sí, don Jorge, sí, solamente que hay un problema, es que yo no soy yo. Bueno, yo soy yo, pero no soy el que... yo no soy José Alfredo Jiménez. Enseguida se lo traigo, ¿eh? Un momentito, no vaya usted a colgar, por favor. No se mueva de ahí, ¿eh? Un momentito.
José Alfredo. José Alfredo. Rápido, ve a contestar al teléfono. Te habla Jorge Negrete. Sí, cómo no, yo soy Pedro Infante. No, tú eres José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete quiere hablar contigo porque quiere grabarte tu canción, Paloma Querida. No seas payaso, Panucho. No soy payaso. Nadie conoce esa canción más que Paloma. Ella fue la que los llamó a él. ¿En Hazme serio? Caso, ve y contesta. No, espérate. Va a colgar, anda. Es Jorge Negrete. Y dile, por favor, que me salude a la doña, ¿sí? Bueno. Don Jorge Negrete. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Muñe. Sí, mi amor. ¿Te preparé esto? No, gracias. Siento un poco mareado. Ah, pues es natural. A veces también los padres tienen los síntomas del embarazo. ¿Eso quiere decir que...? Esta casa la compro sin... Sí. Ahora tendrás que componer canciones. Esta casa la compro con... Y empieza otra vida sin ver tu dolor. Alza tu cara de rosa. No porque estés derrotada, te humilles el alma pensando en su amor. Vamos a darnos la mano. Somos dos viejos amigos que, estando vencidos, creemos en Dios. Pásale por café, pásale. Oye, Rábago, ya deja de hacer cuentas. Cada vez que haces cuentas, terminamos poniendo más. Panucho. Panucho, ¿qué estás insinuando, eh? ¿Que les hago mal las cuentas? No, pero tú traes carro nuevo, yo traigo la misma guitarra, ¿verdad? Un sol que alumbre siempre mi mañana. ¿Interrumpo una nueva composición, maestro? No, solamente buscaba una fuga en el paisaje. La curiosidad a veces manda en nuestros sentimientos. Nunca lo había pensado así, pero creo que tiene razón. José Alfredo, ¿es cierto que usted compone sin descanso? ¿Que solamente necesita una anécdota para inspirarse y componer? Yo digo lo que veo, lo que siento. Así es como compongo. Creo que cada persona tiene una función en la vida. Y la mía es componer. Yo adoro cantar. Pero no podría componer una canción. Los compositores necesitamos de los intérpretes. ¿Y este compositor necesita de esta intérprete? ¿Cómo se podría rechazar a una intérprete tan bella? José Alfredo, prométame que me escuchará cantar hoy una de sus composiciones. Prometido. Niños, atención. Ya casi estamos llegando, Tenemos un largo rato para descansar. Empezamos a las 4:30. Pero son las 4:25. Por eso, descansen rapidito. Sí. Rapidito. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
soñamos. Si nos dejan. ¿Es suya? No, ¿cómo cree? La acabo de conocer. Le estoy hablando de la canción. Ah, no, pues es así. Si nos dejan de todo lo demás, nos olvidamos. Ahorita se le espanto. ¿Qué le pareció, maestro? La canción es preciosa. ¡Champiñón! Sí, Feyo. Por favor, dile a Rábago que me mande un whisky. ¿Un whisky? Sí. ¡Whisky! Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? ¿Qué anda con ella? ¿Qué anda con ella? No, 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 ella es otra canción que compuso José Alfredo, pero sin el anda. ¡Qué idiota! ¿Qué idiota? No, esa todavía no la compone. Pues nada más hay que verte la cara para que se inspire. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche Massimo. Deja que salga la luna. Carlos, ¿eh, Pello? Yo soy el que pido la lana. Alfredo, ahí viene ya tu chofer con tu coche. Nos vemos, hermano. Te veo en México. Yo me seguiría con ustedes, pero ya ven cómo está Paloma. No quiero dejarla sola. Claro, tenemos que seguirla, ¿eh? No, como quiera, tú ya la hiciste, mano. Tenemos que despegar. Sí, vamos a despegar. Pilotazo, súbete, anda, que se nos va a ir el avión. En cuanto lleguen, me hablan por teléfono, ¿eh? Claro, claro. ¡Fuerte! ¡Vengan, muchachas, rápido, que se va el camión! ¡Espérense, espérense! Van las muchachas conmigo hasta atrás, ¿eh? Luego ustedes. Súbanse, por favor, mamacita, por favor. Ándale, Rosalinda. Ándale, Anastasia, por favor. Rápido. ¿Qué pasó, viejito? ¿Por qué se tardaron tanto? Hombre, es que a Paco se le quedó ponchada la llanta, pero ya la arreglamos. Ah, bueno. Ya revisamos el aceite, la gasolina, ya está todo listo. Bueno, vete por las cosas. José Alfredo, ¿podríamos hablar? Perdón, pero ya nos vamos. Quizás si me llevan con ustedes. Lo siento, pero voy a ver a mi familia y me están esperando. Bueno, podemos cenar y después se va. Tal vez en otra ocasión. Mi niña, vámonos, te estamos esperando. Sí, ya voy. Nomás a ti te esperan, vente, vamos. No me olvide. Bueno, viejito, vámonos. Pinche vieja. Uy, ¿qué es eso? ¿A poco me vas a negar que se te anda resbalando? No seas exagerado. Vámonos, ¿dónde pusiste el whisky? ¿Pero cómo vas a empezar ahorita? Es muy temprano, Feyo. ¿Dónde lo pusiste? Está allá atrás en la hielera.
Vámonos, Paco. Rábago, abre la cajuela y guarda el equipaje de la señorita. Te traté de localizar por todas partes. ¿Qué pasó? Muñe, es horrible. Nacho. ¿Mi hermano? Se puso malo de repente. Te busqué estos 3 días, pero todo fue tan rápido. Nacho. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña. Rábago. Del cerro del jubilete. Consuelo. ¿Dónde está? En el mismo lugar desde hace 2 días. Llévame con él. No quiere que lo moleste. Hasta a mí me corrió. No quiere estar solo. ¿Quieres dejarlo solo, con su pena como si fuera un perro? La sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisano. Allí es mi pueblo adorado. Ya bebiste lo suficiente. Ahora tienes que descansar. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Yo me volví a meter entre tus brazos. José Alfredo Jiménez, el compositor. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que
conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Qué bonito verte. ¿Cómo está Paloma? Bien, gracias. ¿Y qué haces con esta arrimada? Cuida a tu familia, José Alfredo. Felicidades, señora. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas. Te ha de ver. ¿Cómo permites que esa mujer me trate así? ¿Dejarme a mí con la mano estirada? Y delante de todo el mundo. Si no hice un escándalo fue por ti nada más. No pude hacer nada, si es ella, es amiga de Paloma. Pues no son suficientes razones, y no es justo. Ya llorar por los mismos dolores. Yo he sacrificado muchas cosas por ti. ¿Qué es lo que has sacrificado tú? Mi carrera, ¿no te basta? Yo no te pedí nada. Pues quiero mi lugar. Quiero casarme contigo. Si no, voy a dejarte. Si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos, no te agaches y me hables de frente. No quiero seguir discutiendo. Y quiero que entiendas una cosa. No me voy a divorciar nunca de Paloma. Pues piénsalo bien, porque te va a pesar. Yo también quiero tener hijos. La botella conmigo y en el último trago nos vamos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro. Me las vas a pagar, ¿me oíste? No me amenaces. Estoy harta. Te voy a abandonar. Y a ver qué es lo que haces con los niños. No, tú no te irás. ¿Estás tan seguro? Sí. Porque aunque no lo creas, el que se va soy yo. Sí, al infierno. Porque de esta casa no sales vivo. Al infierno, pero me voy. ¿Estás seguro? No me amenaces cuando estoy...
estés decidida. ¡José Alfredo! Buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no. ¿Qué pasó, Isabel? Le disparé a ese desgraciado porque se largó con su mujer. Para asustarlo, para que recapacitara. Pero ni eso sirvió. Es mejor que vayamos con doña Frida para que le haga un trabajito de esos de brujería. Y verás que regresa, mijita. Verás que regresa. ¿Ahora tú de qué te disfrazaste? Mira, como dice Mr. Marshall, a donde fueres, haz lo que vieres. Así que aquí tienes a tu taxi driver, an American and International Manager. Pues aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Oye, ¿cómo que mona? Oye, ahí está doña Leonor con Florita. A ver, ya has tenido muchas broncas con las otras, ya ponte en paz. Déjale pegarme, ya me les quieres. Está bien, señor. Adelante, adelante, bienvenida. Leonor, gusto en verla. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Rábago, por favor, una silla para la señora. Sí, ¿cómo no? ¿Permíteme, señora? ¿Cómo está? Permíteme. Sí. Siéntese usted, por favor. Gracias, gracias. ¿Qué quieres tomar? Scotch and soda, está bien. ¿Qué dijo? Whisky. ¿Y usted, Florita? Yo también lo mismo, gracias. De casualidad, ¿usted no bailaba striptease allá por Nuevo Laredo? Mi hija encuerarse así, nada de eso. No, perdón, perdón, pero es que como la vi bailar tan bien, pensé que podría tener cierta experiencia, ¿verdad? Ya, Rábago, déjate de bromas y dale esos tragos. ¿Señora? ¿Little Flower? ¿Y qué le ha parecido la actuación de mi hija? Me gustó mucho, doña Leonor. ¡Oh, salud! ¿No quiere tomar otra copa con nosotros para brindar? No, 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 señora. Ya tomó una y por andar exagerando le hizo daño. Así que desde hoy lo tiene prohibido. Ah, no, entonces no. Bueno, ¿y por qué no voy a celebrar esto, eh? Anda, viejito, sírveme otra copa. No, no, yo no. ¿Qué tanto es tantito? ¡Salud! ¡Salud, maestro! ¿Salud? Bueno, salud por mi viaje a México y que he soñado desde niña. Sería un gran honor que usted la padrinara. No es porque sea mi hija, pero tiene un cuerpo tan bonito. Uh-huh. Y baila tan bien, mother. Sí, creo que se podría hacer algo. ¿Y usted qué cree que me podría dar clases de canto? Hablando de canto, ya es hora de que te vayas preparando para tu show. ¿Nos perdonan? Vámonos, Florita. Florita, ¿y nos podríamos ver más tarde? A ratito. Acércame el agua. Que se acabe todo lo que necesito para mal vivir, pero tú te quedas, porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarte en mí.
Quiero hablar con él. Ah, es usted. Llámelo. Aquí no está. De mí nadie se burla, sí. Si tú no supiste respetar a una mujer casada, nadie te respetará a ti. Fíjese cómo me habla, señora. Con eso no espantas a nadie. La única asustada eres tú. Porque ya lo perdiste todo. Se equivoca. No. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste tan solo una cobija con la que él se tapó. Pero ya ni para eso le sirves. Estás sucia y helada. Él va a regresar. Pero al calor de su verdadero hogar. Tratar a una mujer así como yo es muy peligroso. Se puede morir. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza. ¡Alfredo! ¡Paloma! Vengan a ver a su papá que le está cantando al señor presidente. Voy camino de la vida, muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Quiero agradecerle, señor presidente, y dedicarle esta, mi última canción, El Hijo del Pueblo. José Alfredo, es un honor para el pueblo de México tener un compositor como usted. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Fastidio. Te parece que vamos al infierno y no a Acapulco. Yo no sé por qué no nos vamos en un avión. No, volamos en avión porque nos mareamos. La última vez que llegamos a Acapulco, ¿te acuerdas, Fello? Que casi aterrizamos en la roqueta y tenemos que tomar cerveza con el burro. Cuando te toca, Panucho. Sí, pero ¿qué tal que le tiene que tocar es al piloto? Ah, pues sería lo mismo que le tocara a Rádago. Hombre, no la frieguen.
Si me toca a mí, nos matamos todos. Ay, ya cállense, ya no hablen de eso. A veces pienso que es la única manera en la que voy a descansar del dolor. ¿Fuiste al doctor? Sí. ¿Y qué te dijo? Me cuide. ¿Y estás mejor? Algo. ¿Te acompañó tu esposa? No quise decírselo. Ah, entonces quiere decir que no has hablado con ella. No era el momento apropiado. Ay, ya estoy cansada de siempre lo mismo, las promesas. ¿Qué pasa contigo, con mi vida, con mi carrera? ¡Ya cálmate! No es el momento oportuno para hablar de eso. Y no me siento nada bien. Ay, desde que te conozco nunca te sientes bien. Siempre con tus pinches enfermedades, tus achaques. Ya estoy harta, harta, ¿entiendes? Con todos estos que tienes aquí. God damn it, I'm leaving to the States. I'm tired of your shit. Fucking damn it. Oh, shit. ¿Qué pasa, hermano? Otra vez este maldito dolor. Rábago. Sí. ¿Por qué no paras, te das la vuelta y regresamos a México y cancelamos este viaje? No, gracias, hermano. Pero creo que ya me siento mejor. Por Dios, Fello, no seas terco, hombre. Después será demasiado tarde. No, tú síguete. Además, si las cosas tienen remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no lo tienen, pues también, ¿para qué te preocupas? Estás loco, tú. ¿Y qué otra cosa hemos hecho que puras locuras, Panucho? Toda mi vida está llena de ellas. Como mis canciones, que son mi corazón. Sin ellas, ya nada tiene sentido para mí. Mira, lo mejor será que cancelemos esto y no vayamos a Acapulco. No, espera. ¿Sabes, Panucho? Hay una canción que no quiero que muera antes de que nazca. El rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Alfredo. Siéntate. Quiso estar aquí a tu lado. No ha querido que nadie lo vea. Ni siquiera ha querido ir al hospital. Para morirse siempre hay un tiempo. Nunca se muere uno antes. No digas tonterías. Bueno, vamos a estar en la cocina. No digas eso. Me has hecho muy feliz. Oh, he sido muy injusto contigo. Pienses en eso ahora. No te atormentes. Mira, lo único que debes pensar es en aliviarte. Para empezar de nuevo. Ya hemos empezado. Todo vuelve a ser como antes. Tienes que saber una cosa. A pesar de todo, la única verdad en mi vida ha sido tú. Y así lo he sentido. Sobre todo cuando regresaste a la casa. Sí, está muy mal. Sí, por favor, es urgente.
quisiera decirte mucho, mucho más cosas. Pero siento que ya llegué a la orilla que Dios me señaló. Toda mi vida se agolpa en mi cabeza. Y no me permite componer mi última canción. Quisiera... estar siempre junto a ustedes. Volver a vivir mi infancia. Vengan. Vengan. Acérquense. Abrácenme. Bésenme. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta 1972. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues no sé ni por dónde lo tiré. Pero sus aplausos, esos los traigo aquí adentro. Y ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte. Para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones.